Vamos a necesitar un pedazo de cartón de las medidas que gustes, silicón, tijeras, papel terciopelo, cinta adhesiva y flores para decorar. Lo primero que vamos a hacer es forrar nuestro cartón. Vamos a hacer unas líneas en medio como para formar una carpeta. Yo te recomiendo que las medidas de tu cartón sean de una cadenita para que no quede sobrando. Vamos a cortar unas pequeñas tiras de nuestra cinta adhesiva. Yo lo hice de aproximadamente 2 centímetros cada una.
Las acomodamos dejando un pequeño espacio y pegamos con silicón. Vamos a cortar unas flores que vamos a usar para la decoración. En este caso yo corté 10 porque puse 10 cintas adhesivas. Y vamos a pegar cada flor encima de cada cinta. Vamos a acomodar nuestras flores restantes para hacer una portada. Yo traté de acomodarlas en un ramo, pero para eso traté de doblar las florecitas para que quedaran viendo hacia arriba y no se vieran agachadas. Y después pegué con silicón.
Vamos a cortar dos cuadritos de la cinta adhesiva y vamos a pegar uno enfrente y uno atrás. Asimismo cortamos también una tira de la cinta, midiéndole de los dos lados para que quede como si fuera un botón. Ya que esté totalmente seco, comenzamos a acomodar nuestras cadenitas como mejor nos guste. Y listo, así es como queda nuestro hermoso cadenero. Espero que te haya gustado este video. Si es así, te invito a que me regales un like, te suscribas y nos vemos en el próximo video. Te